Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a la reacción del capítulo 1129 del manga de One Piece, del cual en esta ocasión vuelvo a no saber absolutamente nada de lo que ocurre en él, así que recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de antes, porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus, pasemos directamente a leerlo. Capítulo 1129, Leaf Doll. Mientras ponía los links en Twitter de los capítulos, me he dado cuenta que en inglés, en el título, pone Live Dolls, es decir, muñecas vivientes. No sé muy bien por qué en español lo pone de esta manera, Live Doll, si es que quizás Oda lo ha escrito tal cual en japonés, es decir, como en romanji, o si quizás está escrito en katakana o algo, pero bueno, supongo que es una especie de adaptación a lo que Oda haya escrito en japonés. Pero bueno, el punto es de la traducción es que significa muñecas vivientes. Pero bueno, pasemos con lo importante de verdad. Pasemos con el capítulo. El caos ataca al mundo. ¡Tranquilícese, por favor, gran dios del sol! ¡Miren! ¡Se ven llamas por las grietas del cielo! ¡El país va a ser destruido! ¡Es el fin del mundo! Comentan los habitantes del país de los bloques. ¡No los perdonaré, malditos Leaf Dolls! Pues sí, parece que es el término que Oda usa para referirse a la gente que mete este gigante en su parque de juegos. ¿Cómo se atreven a hacerle eso a mi habitación, al templo? ¡A mis a mis sirvientes! Tiene pinta de ser un poquito niño, ¿no? Este gigante. ¿O niña? Ese tipo da mucho miedo, comenta Nami. Ese no es un dios, es un demonio, dice Chopper. ¿Es la ciudad? ¿No pasará nada con esa ondulación? Pregunta Usopp. ¿Todo está hecho de bloques? Pregunta Luffy. Los tres anteriores súper preocupados y Luffy mientras tanto pensando, vamos a poder pasárnoslo un poquito así bien, sin mucho problema. ¡Salta, gato! Le ordena Luffy al gato. ¡Wow! ¡Es el señor Iscat! Comentan los habitantes de la ciudad, parece ser. Ya que se tomó la molestia de construir esto, huyamos sin romperlo. ¡Ah, qué majo! Luffy, si es que se van a llevar genial. Luffy, el verdadero dios del sol, y el gigante, el dios del sol, acomplejado. ¡Oye, gato! No. ¡Miau! Maulla, el gato. También ha maullado antes. ¡Oye, gato! Parece que no se han enfadado con el gato. Ah, bueno, igual es el gigante, ¿no? ¡Espera, Iscat! Sí, tiene pinta de que es el gigante el que está enfadado con el gato. ¿Serás? ¿Por qué los estás ayudando? Me han pasado cositas. Igual le han pegado una paliza. Responde el gato maullando. A lomos del gato llegaremos al límite de este mundo en un instante, comenta Usopp entre risas. ¿Eh? ¿Estás siguiendo adelante? Pregunta Luffy. ¿Estás siguiendo adelante? Ya te lo dijimos, Luffy. Estamos siguiendo los planos de este país. El que Luffy todavía no se está enterando ni de media. ¿Qué está haciendo Nami? ¿Ha arrancado un bloque y lo tiene en la mano? ¿Qué narices es eso? ¡Ah! Grita Usopp. ¿Nami lanza algo? No pasa nada. Los memoricé. Ah, que es... Vale, son los planos del mapa. Vale, vale, vale. No pasa nada. Los memoricé. ¡Wow! Mira, Luffy, allí se refleja la puerta del espejo de antes. Cierto, ahí lo vemos. ¡Ah, es verdad! Si se fijan bien, las nubes son simplemente bolas de algodón colgadas. A ver. Un poco para que no se notase eso e intentase medio colárnosla, Oda... el hilo mucho no lo hizo, ¿eh? Es decir, están colgadas un poco de la nada, parece, pero bueno. Por muy grande que parezca, para un gigante no sigue siendo más que una habitación. Así es, solo parece que el paisaje sigue eternamente porque hay espejos en todas las direcciones. Joder, ¿es una habitación con cuatro entradas o qué? Por eso llegaremos en un momento, después solo tenemos que avanzar rectos. Y nos muestra, pues sí, efectivamente, tiene... Bueno, claro, es que no tiene ni por qué ser siquiera una habitación, ¿no? Puede ser como una pecera, por decirlo de alguna manera. Y Oda, de hecho, es como nos lo muestra. Ah, no, es que ni siquiera es así. Es literalmente todo espejo, menos el lugar por el que... Bueno, lo que rompieron y todo eso en el pasado capítulo.
Y bueno, pues nos muestra espejo, gran árbol, muro exterior. Bueno, muro exterior, eso tiene pinta de que también es un espejo, pero bueno. Ciudad, bosque, fuente, que es donde se encuentran Luffy, el gato, y les están persiguiendo los otros, ¿no? Y aquí vemos ya sí la habitación como tal, que están las mascotas, los ratones, la serpiente, y supongo que por ahí andará también el cuervo, pues un poquito, hechos polvo, tras haber recibido algún que otro golpe por parte de Luffy y Zoro. Ya hemos recorrido la mitad del país. Ya entiendo. ¿Vieron los planos de este país e intentaron destruir este mundo? ¿De Gozaru? ¿De Gozaru? ¿Esto quién lo decía? Esto no sé si es de los samuráis o si es como de hace muchísimo tiempo en Japón. Pero parece como que habla de manera un poquito rara este gigante. Entiendo que es más como antiguo, como que si está hablando de manera antigua. Pero esto era originalmente un centro de detención para gigantes. El lugar, claro, entiendo que es todo el lugar en el que se encuentran, ¿eh? Y esta habitación pues sería una celda y ya está. Les está intentando capturar... Ah, esto es el escudo. No, no es el escudo, es lo otro. El bastón le ha puesto una red, o tenía ya una red, y les intenta capturar como si fuesen bichos. ¿Una red? ¿Acaba de hablar como un samurái? Vale, pues lo que decía. Está diseñada para que ningún gigante pueda escapar. Y además, ustedes fueron hasta los límites de los muros. Lo que pasa es que estoy leyendo Shingeki no Kyojin con este diálogo. ¿Creen que pueden destrozarlos? ¡Eso es un callejón sin salida! ¡De Gozaru! ¡De Fufufu! ¡Esquívalo, gato! Parece que no lo ha esquivado y Luffy es... el único que se ha quedado, ¿no? Encerrado con... Ah, no, no, no. Los de afuera son habitantes. Es que han conseguido capturar a todos. Entiendo. Sí, sí, tiene pinta de que están todos capturados. Bueno, habrá que ver. ¿Por qué el señor Iscat? ¿Quiénes son los tipos que tiene encima? ¡Avanza! Dice Zoro mientras comienza a desenvainar la espada. ¡De una vez! Termina por decir la frase Sanji... usando, bueno, el Diable Yambe, aunque no sé si es la siguiente evolución al Diable Yambe. Y, como no, con muchísima facilidad rompen la red. Grita el gato al finalmente volver a estar libre. ¿Han cortado la red de metal? Se queda sorprendido el gigante samurái. Aún así, es inútil. Más adelante está el temible Dios de las Orejas. Tengo malas noticias para ti, ¡Wow! Se quedan como sorprendidos, supongo que por lo que han logrado. ¡Gran Dios del Sol! Le dicen los habitantes. Verá, sobre el Dios de las Orejas. Se queda un poco como preguntándose a ver qué me van a decir ahora. Hoy encontramos su cuerpo quemado hasta morir y desconocemos el motivo. Es verdad, pobrecito, que era la mascota. ¡Ay, qué cruel! Esto es muy cruel, ¿eh? A ver, bueno, está usando a los... ¿Cómo los ha llamado antes? Pues sí, sus mascotas. Pues sí, sí que son sus mascotas, entonces. Pobrecito, se han comido una de sus mascotas. Muy cruel esto, en verdad, lo que ha hecho Luffy aquí. Pensamos que tristemente era una señal de mal augurio sin límites. Bueno, voy a leerlo de nuevo por si acaso. Hoy encontramos su cuerpo quemado hasta morir y desconocemos el motivo. Pensamos que tristemente era una señal de mal augurio sin límites. Y también está el misterioso caso de las grietas en el cielo. Hoy es un día maldito. Es que entonces estos están roleando, pero están roleando sin ser conscientes, ¿no? Tiene pinta. Los habitantes o están muy metidos en el papel o algo les ha hecho en la cabeza. ¡Ah! Lo lamenta. El dios del sol acomplejado. ¿Lo derrotaron? ¡Eso es imposible! ¡Era un temible conejo carnívoro! Ah, bueno, igual no era su mascota. Entonces... ¿Derrotaron a un conejo glotón? Vale, vale. Tiene justificación. El conejo probablemente les hubiese querido comer. Defensa propia. Se queda pensativo el gigante. Cuando nos dimos cuenta ya estaba así. De fu 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 fu. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! Se comienza a reír. Está un poquito zumbado, ¿no? Este tío. O esta tía. Esto también forma parte del mundo. Entre comillas. Es una historia incontable que ha ocurrido en un jardín en miniatura.
Los subestimé, me han emocionado. De fu 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 fu. En este mundo que yo creé han nacido demonios y héroes. Oh, mola un poco, ¿eh? En el fondo esto. La historia se sigue creando. Esta es la belleza de los live dolls de mi mundo minimalista. Bueno, se está viniendo un poquito arriba, ¿eh? No habrá otra oportunidad como esta. Se ha abierto una ruta de escape. Aprovechemos para huir ahora. ¡Avísenles a todos! Vale, pues resulta que sí que son conscientes, joder, los habitantes. Pues actuaban muy bien, la verdad, estaban muy metidos en el papel, estaban rolando de cine. ¿De qué se ríe ese tipo? Pregunta Luffy. ¡Luchen en la palma de mi mano! Bueno, ahora sí que se ha venido arriba. Por mucho que Jairudin los haya aceptado, yo no pienso hacerlo. ¿Qué harán ahora? Esto lo vi en una teoría y tiene pinta de que es cierto. Es uno de los gigantes de... Bueno, de los nuevos piratas gigantes guerreros de Jairudin. Apareció en una portada uno que parecía un poco emo. Y por el tema... Era sobre todo, tenía los mismos zapatos. Se notaban. Y por este diálogo tiene pinta de que es ese. Es decir, es un técnicamente es un subordinado de Luffy. Pero le tiene que aceptar. Bueno, un reto que les pone, ¿no? Para subordinarse a Luffy. Bueno, eso. Por mucho que Jairudin los haya aceptado, yo no pienso hacerlo. ¿Qué harán ahora? ¡Técnica mortal! ¡Midoriboshi! Dice Usopp. ¡Dokuro Bakahatsuzu! Joder. ¡Bakahatsukusa! O, lo que viene siendo, calavera de hierba explosiva. Y básicamente vemos una calavera de hierba explotando y generando como un cráneo, lo típico de una explosión. ¡Wow! Se lamenta el gigante. ¿No funcionó? Se pregunta Usopp. El espejo se rompió, pero es un muro muy duro. Vale, yo me encargo, dice Luffy. ¡De fu fu fu! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡De Gozaru! Los muñecos impotentes luchan contra su destino. ¡Qué gran capítulo! No es un friki de tres pares de narices, ¿eh? Claro, es un gigante con complejo de samurái y que además igual tiene algún que otro complejo más. La nihilidad y la desesperación también forman parte del mundo. Los fracasos y las decepciones también son historia. Menos fantasma ese, ¿eh? Son débiles y ridículos, pero tenaces. Es imposible no llorar. Me alegro de haberlos recogido. ¡Lufitaso! ¡Zorotaso! ¡Namitaso! ¡Usotaso! Del único que no termina de decir el nombre de Usopp y el pobre Chopper, ¿qué? Bueno, ¿y Sanji qué también? Ha faltado por mencionar a Sanji, ¿no? Se quedan como preguntando, diciendo, ¿pero este payaso? Oye, ¿cómo es que nos conoce? Ah, vale. Que todavía tenía que terminar de decirlo. ¡Santaso! ¡Chotaso! Vale, y no se queda Usopp como el único al que no dice por completo su nombre. ¿Qué es eso de Taso? ¡Voy a abrir un agujero! ¡Usaré el Gear Force un poco! Y vemos a Luffy estar usándolo. Oye, Usopp, los... Si no es... Es decir, si es la cuarta marcha. Estaba pensando a ver si va a ser la tercera marcha, como hace dos capítulos, pero... Pero sí que tiene pinta de ser la cuarta marcha. Oye, Usopp, los desastres naturales no son culpa de nadie, ¿no? Claro, no se puede decir que un terremoto, una inundación o un trueno estén causados por algún culpable, le responde Usopp a Nami. A ver, cierto, a medias. En un mundo como One Piece donde existe Enel y Nami... Pues igual no son tan naturales estos fenómenos, en concreto el trueno del que está hablando Usopp. Nosotros lo pasamos terriblemente mal, ¿eh? La verdad es que me saca de mis casillas, comenta Nami. Puede ser, pero un gigante... Entiendo tu ira, Nami. Yo también le guardo mucho rencor, dice Sanji, como con un rostro muy raro, está llorando, muy extraño. Llevo todo este tiempo pensando en cómo ese tipo te cambió de ropa. Por eso pone esa cara. Voy a darle una paliza a patadas. No hagas eso, Sanji. Sin embargo, seguro que le caerá la justicia divina. Es decir, es Nami quien va a atacar a este gigante, a este seguidor de Jairudin.
y a su vez seguidor de Luffy, por ende. Se queda como pensativo el gigante. ¡Mugen! ¡Has vuelto a traer algo de Gozaru! Oh, y aquí está la explicación de cómo llegaron a él. Básicamente, el cuervo pilló el Thousand Sunny. Es tan grande el animal que pudo agarrar el barco sin ningún tipo de problemas. Por eso tampoco se encontraba el Thousand Sunny junto al barco de los piratas. Gigantes guerreros cuyo nombre ya se me ha olvidado, la verdad. ¿Eh? ¿Son la banda del sombrero de paja? Se supone que los piratas gigantes guerreros han ido a buscarlos. Y efectivamente, este es el gigante del que hablaba, que le vimos en una portada como uno de los miembros de los piratas de Hairudin. ¿No se dieron cuenta? Están profundamente dormidos. No me digas que pasaron por la zona de la niebla somnífera en la ruta marítima hacia Ege. Puede ser, pero puede que también tenga algo que ver haberse bebido mucha absenta. ¿Estás loco? Sí. Una conversación entre Hairudin y este gigante. Supongo que es de cuando decidió unirse a la gran flota de Luffy, ¿no? De fu. La verdad es que me cabré mucho cuando escuché que Hairudin se convirtió en seguidor de estos tipos por su propia cuenta. Y yo, que también pertenezco a los nuevos piratas gigantes guerreros, ¿soy su seguidor? ¿Un guerrero del BAF, los más fuertes del mundo? ¿Seguidor de un humano enano? ¿Acaso no tiene orgullo? Comenta este gigante que sí que eres un poquito un flipado. La verdad, medio flipado. Mira qué cuerpo tan pequeño y frágil. Ya está, bueno, a esta la apoyo. Madre mía, que además es un pervertido y ha tenido a Nami desnuda. Bueno, a esta la apoyo, de fufu, Namitaso. Otra, un pervertido de cuidado, ¿eh? Ups. Ah, bueno, lo hizo con un poder, al menos. No les anduvo él cambiando. Les echó como un gas a través de una jeringuilla. Duerman un poco más. La próxima vez que despierten, de fufufu. Es turbio de narices este tío, ¿eh? A ver cómo se desarrolla. Pero la primera impresión, la verdad, es que en relaciones de personaje no es la mejor del mundo. De fufufu. No pasa nada. Que sigan desaparecidos como hasta ahora. Quédense aquí armando jaleo todo el tiempo y viviendo conmigo. No pienso ser inferior a ustedes, pero sí superior. La que le va a caer es increíble, ¿eh? ¿Mm? Se pregunta. ¿Estás listo, Zeus? Dice Nami. ¿Qué? Se pregunta el gigante. Estoy ansioso por ir, Nami. No recuerdo haber construido eso. Dice el gigante mientras ve a una nube enorme, muy pero que muy negra, y saliendo rayos de ella. ¡Venga, hazlo! Le dice Nami a Zeus. Y Zeus pasa al ataque. ¡Raitei! Que se traduce como trueno. ¡Ah! Grita el gigante. ¿Eh? Se quedan sorprendidos los habitantes, que eran los piratas que habían acabado ahí. ¡El dios del sol está! Me duele despedirme. Dice Luffy. Pero nos vamos de aquí, país de los bloques. Bueno, lo va a destruir por completo. ¡Gomu, Gomu, no! ¿Por fin salimos? Dice Zoro. Te lo mereces, gigante pervertido. Dice Sanji. Espero que fuera este el BAF. Comenta Chopper. Nami recogiendo el Clima Tag. Luffy con el impulso hacia el puñetazo. El gato maullando. Parece que siguiendo hacia adelante. Bueno, Gong, Gong, uno. Gong, Gan. Bien. Celebran que Luffy haya roto la pared. ¡Es el exterior! ¡Ah! ¿Qué es lo que vio? Continuará. Bueno, ese ¡ah! Puede ser que haya sonido un poco raro, pero es como de alegría. No es ni de dolor. Un poquito de excitación. Tiene pinta de que sí, porque vemos a Luffy muy contento. Pero parece que finalmente sí que han llegado al exterior. Y parece que se encuentran en el BAF, digo yo, ¿no? Por esa reacción de Luffy. Espero que estos tres capítulos hayan servido de algo más que para demostrarle a este gigante que son dignos de que él sea su subordinado y no al revés. Porque si no, tres capítulos
que sobraban un poquito, pero bueno, voy a darle ese beneficio de la duda a Oda, porque con lo que nos han hablado del tema de los dioses y todo eso, y había algún que otro diálogo también un poquito curioso, puede ser que acabe siendo relevante en el futuro, pero bueno, lo que sí que es cierto es que en cuanto a emoción y todo esto, pues mucho, lo que viene siendo mucho, no han tenido estos tres capítulos. Y tenemos capítulo la semana que viene, así que no tendremos que esperar 2 semanas para conocer qué es lo que Luffy ha visto aquí. Pero bueno, eso, capítulo de revelarse lo que se seteó en los pasados 2 capítulos, básicamente. Mucho texto, ¿eh? Eso sí, ha empezado Oda este arco del BAF con muchísimo, pero muchísimo texto. También tenemos que tener en cuenta lo que ha dicho el gigante, ¿eh? Que se supone que este lugar era como celdas para gigantes y todo eso. Así que si están en el BAF, tengo curiosidad por en qué lugar en concreto del BAF se encuentran. Porque si esto antes era una especie de cárcel, entiendo que no debería de estar en medio de la isla o cerca de una ciudad o algo de ese estilo. ¿Estará viendo Yggdrasil? Quizás Luffy es lo que le haya emocionado tanto. Bueno, el reino, quizás más al completo, ¿no? Es decir, la ciudad principal y el árbol completamente enorme de fondo, puede ser que sea lo que Luffy haya visto. Pero bueno, poco más tengo que comentar, la verdad. Así que si os ha gustado, agradeceré muchísimo que deis un buen me gusta y hasta dentro de unas horas, o más posiblemente mañana, con la review.